En esta publicación mostraré cómo se puede desarrollar esta aplicación en donde podemos encender y apagar un LED con la pantalla Nexion. Este LED se controla a través de una placa Arduino en la cual vamos a desarrollar un programa que no necesita ninguna librería adicional. A continuación, veamos la presentación. Control del encendido y apagado de un LED desde una pantalla Nexion. Configuración. En esta primera parte se explicará cuál fue la conexión realizada desde la pantalla Nexion y la placa Arduino. Interfaz. Es una descripción de la interfaz gráfica realizada en la pantalla Nexion para cumplir la función de encender y apagar un LED. Tercero, ejemplo. En este ejemplo se mostrará el código realizado para la placa Arduino y una demostración práctica con el LED. Configuración, elementos gráficos empleados y el circuito de prueba realizado. Elementos gráficos. Se tienen dos botones, uno para encender el LED y otro para apagar el LED. También el círculo refleja el estado del LED, ya sea apagado, ya sea encendido. Circuito de prueba. Básicamente el circuito de prueba consiste en una conexión cruzada entre los terminales de comunicación serial RX-TX. Aunque aquí aparece ambos conectados, para el caso de la pantalla, realmente hay una conexión entre el TX de la pantalla y el RX de la placa Arduino. Es importante recordar que al momento de realizar la programación de la placa Arduino, debemos desconectar los terminales RX-TX que están conectados a la pantalla. Esto es temporal. Una vez que el programa ha sido descargado, podemos realizar nuevamente la conexión. Interfaz. Se explicará rápidamente cuál fue la configuración empleada para el botón on y la configuración para el botón off. Es importante tener en presente estos eventos que se realizaron para el botón de encendido de LED. Para el evento de presionado, se colocó la instrucción print 1, que es el carácter que será enviado, coma 1, indicando que solo se envía un carácter. Y al momento de soltar el botón, se ha colocado page 1 o página 1 para decir que vaya a ese salto. En la página 1 está el botón de apagado. Esta es la página 1. Entonces tenemos que para el evento de presionar se manda el carácter 0, coma 1. El 1 es para indicar que se va a enviar solamente un carácter. Y tenemos para el evento de soltar botón que regrese a la página 0 donde se ha realizado el botón de encendido. A continuación, veamos rápidamente un video donde se muestra el proceso de realización de la interfaz gráfica.
ejemplo, sobre el programa es importante destacar que este programa realizado no necesita librerías para comunicarse con la pantalla. En el video que mostrará a continuación de prueba se describe exactamente qué hace el programa y se verá la respuesta de la comunicación en un monitor serie. En el programa realizado en la placa Arduino tenemos que inicialmente se ha declarado una variable tipo char. Esta variable permite almacenar los caracteres que son enviados desde la pantalla. Sobre la velocidad de comunicación, la pantalla Nexion opera a 9600 baudios por defecto, por lo tanto también se configura en la placa Arduino. Sobre el terminal empleado para encender y apagar el LED 2 es el terminal 2, por lo tanto se ha configurado como una salida. En el ciclo principal tenemos esta primer condición, la cual se ejecuta cada vez que se ha enviado un nuevo carácter hacia la placa Arduino. En esta instrucción capturamos el carácter enviado. En esta instrucción se muestra el carácter en el monitor serie. Esto lo vemos ahora que hagamos las pruebas. Finalmente tenemos estas dos condiciones, las cuales se ejecutan cada vez que un carácter es enviado a la placa Arduino. Si el carácter enviado desde la pantalla es el 1, se encenderá el LED. Si el carácter enviado desde la pantalla es el 0, se apagará el LED. Para cada botón de la pantalla se ha configurado, ya sea que envíe el 1 para el botón ON, tal como se ve en la imagen, o el 0 cuando se ejecute el botón OFF. A continuación, observemos cómo funciona la pantalla. Voy a presionar el botón ON, el LED encenderá y en el monitor serie veremos el 1. El LED ha encendido y en el monitor serie observamos el 1. Si presiono OFF, se manda el 0, apaga el LED. Y a continuación, hagamos varias ejecuciones para que observemos la operación y lo inspeccionemos en el monitor serie. Gracias por su atención. En la descripción de esta publicación dejaré los enlaces al blog donde están los elementos gráficos empleados y también el código fuente para la placa Arduino.